Para los Tigres de Ricardo Ferretti, enfrentar últimamente a los Pumas en el Olímpico Universitario ha sido todo un dolor de cabeza. Así lo reconoce el canterano Rafael Durán, quien, haciendo a un lado estadísticas y lo difícil de la visita, se mostró confiado en conseguir un buen resultado en Seúl. Sí, bueno, sabemos que de repente es un poco complicado el, el tema de la altura en la Ciudad de México, pero bueno, eh, por ahí se. Vi que cambiaron el juego. Eh, y pues bueno, nosotros, nosotros a lo nuestro, sabemos que es una cancha complicada, es, es una cancha que, que siempre es, es difícil, pero nosotros tenemos la necesidad de ir a, a buscar los tres puntos, sí o sí. Sabemos que Pumas está arriba de nosotros en la tabla y va a ser muy importante el poder, el poder sumar, minuto, digo, sumar puntos para poder acercarnos a ellos. El mediocampista de los universitarios de Nuevo León aseguró que todo el plantel es consciente de que una victoria ante los felinos azules les permitiría acercarse de lleno a los puestos altos de la tabla y así seguir en la lucha por un sitio en la liguilla de la apertura 2018. Sí, bueno, ha sido un tema que han mencionado, que se ha mencionado mucho este, este torneo, bueno, eh, creo que han sido circunstancias eh, que, nos han, que nos han tocado vivir de visitante, pero pues bueno, el último partido que tuvimos de visita fue el, el de Querétaro y, y lo, lo, pudimos, lo pudimos ganar el partido. Nosotros vamos a salir con la misma disposición ahora en, en Ceú y, y pues nada, vamos a, a ir con los, por los tres puntos y, y esperemos que todo sea a favor. Eh, tratando de llegar de la mejor manera al cierre del torneo. Como bien dices, son tres partidos que nos, que nos tocan de visitante y pues tenemos que salir a ganar, tenemos que cerrar bien para, para entrar de lleno a la liguilla.